Sí. Bueno, Gabón, gabón Gustioyeta, Miesker, un año, Etorcha Gatiketa y itxar, Charote Gatikbaitare. Comparezco para hacer una primera valoración de estas elecciones municipales y forales. Y para comenzar es obligado comenzar destacando dos elementos. Primero, la normalidad en la que se han celebrado estas elecciones. Se ha dicho ya, pero creo que es necesario subrayarlo, que son las primeras elecciones sin ETA, las primeras elecciones que celebramos en libertad. Y esto nos ha permitido, por primera vez, hacer una campaña en Euskadi local de verdad, sin amenazas, sin disturbios, sin agresiones. Como nunca antes los socialistas habíamos podido realizar una campaña así. Este es el auténtico cambio que se ha producido en estas elecciones y quiero remarcarlo esta noche. Y es esta una conquista, además, del conjunto de la ciudadanía vasca, que sin duda es la gran triunfadora de esta noche, la ciudadanía vasca. Y el segundo elemento que quiero destacar es la participación. Muestra de una buena salud democrática que tenemos en Euskadi. Y quiero además agradecer también en este momento a todos los candidatos y candidatas que han concurrido en nuestras listas, a todos los afiliados, afiliadas, simpatizantes que han colaborado con nosotros en la campaña, en la calle, todos los días, explicando nuestro proyecto a todos los ciudadanos, esta primera vez que podíamos hacerlo en absoluta libertad. Por lo tanto, ha sido esta una campaña muy de calle, de patear aceras, de estar con la gente y, como he dicho, la primera que hemos podido hacer los socialistas en estas condiciones y estamos muy contentos de haber podido hacerlo así. Ha sido un verdadero placer hacer esta campaña. Y entrando ya en los resultados, decir primero que en España el Partido Socialista se confirma que es la única alternativa al, al Partido Popular y a las políticas de la derecha aquellos que auguraban el descalabro del socialismo deben hoy reconocer que este psoe no solo no está herido sino que sigue siendo la principal referencia progresista y transformadora de españa. y respecto a euskadi decir que no solo hemos conseguido ganar en seis de, las siete, de los siete ayuntamientos donde ya gobernábamos portugalete ermoa eibar irún Zumárraga e Iruña de Oca, mejorando los resultados del año 2011, sino que también hemos ganado dos alcaldías más, Lasarte y Pasalla. Y somos... y somos segunda fuerza en Andoain, en Rentería, en Basauri, en Sestao y en Trapagarán. También en Donostia, donde hemos conseguido unos magníficos resultados. Y en Bilbao hemos pasado a ser de la cuarta la tercera fuerza. En Baracaldo estamos empatados con el Partido Nacionalista Vasco a la espera del escrutinio final en la Junta Electoral el próximo miércoles. Socialistoc, Posic, A Gaur. Posik Alderdi Socialistak, España, Lortutaco, en eta ziur gaude gaurko egun hau udazkenean espero ditugun hautezkunde orokarraren ataria izango dela. Ziur gaude urrengo hilabetetan Espainian presidente sozialista bat izango dugula. Eta pozik ere nola ez Euskadin izan ditugun emaitzen gatik. Gobernatzen ditugun udaletan irabazi dugu. Eta honekin bat lazarte eta pasaian lehenengo indarrean bihurtu, bihurtuko gara. Iritarrek gugan zuten konfidantza berretzi eta indartu dute, eta hau bihartik aurrera udal eta batzar nagusietan orain arte izandako dako, baina gogo gehiagorekin lan egitera bultzantzen gaitu. Garrei berri bat irekitzen da gure herrian, garai berri bat Espainian eta Euskadin ere. Eta sozialistok gara garai berri honetan lidergoa erat, eramateko erantzunkizunak dugunok. Eta ez dugu utz egingo erantzunkizun horri. El trabajo de los socialistas vascos ha recibido un premio bien merecido. Nos hubiera gustado llegar más lejos, pero no vamos a restar ningún mérito a este resultado que supone una alegría para todos nosotros y nosotras. Los socialistas vascos gobernamos hoy para más de 265.000 ciudadanos y ciudadanas en Euskadi y a partir de mañana lo haremos para muchos más. La Euskadi de 2015 poco tiene que ver con la del año 2011. Estamos en un país completamente diferente, con un escenario electoral mucho más fragmentado, con muchos más partidos en liza. Y es aquí donde los socialistas vascos nos hemos consolidado y hemos consolidado nuestra presencia. Somos la tercera fuerza de este país. Se abre, por tanto, un nuevo tiempo en Euskadi, un nuevo tiempo que va a exigir mucha capacidad de diálogo y de entendimiento. La ciudadanía vasca. Nos ha pedido acuerdos con estos resultados y, desde luego, los socialistas vascos vamos a trabajar para facilitar esos acuerdos. Tenemos el respaldo de miles de vascos que nos han elegido como la alternativa política más fiable. A partir de ahora, toca crecer en busca de un mayor respaldo, pero ya llegará el momento, a partir de mañana, para avanzar en ese camino. Queda mucho por trabajar, pero el mensaje de hoy es que estamos ante un nuevo tiempo, en Euskadi y en el conjunto de España. Los socialistas vamos a liderar el cambio que necesita esta sociedad. Hoy hemos puesto las bases para un cambio que estoy segura se va a producir en las próximas elecciones generales. Cientos de ayuntamientos van a contar con gobiernos liderados por los socialistas. Cientos de municipios van a contar con gobiernos cercanos, dispuestos a luchar por el empleo por los mayores, por los jóvenes, por todo eso que ha movilizado hoy a miles de personas y les ha llevado a votar por nosotros. El tiempo de la derecha ha llegado a su fin y nos toca a los socialistas liderar esta nueva época. Lo haremos además de la mano de la ciudadanía, de la mano de a todos aquellos que nos quieran acompañar en esta tarea que con muchísima ilusión iniciamos hoy, pero sobre todo lo haremos convencidos que es la mejor vía para hacer frente a la crisis para luchar contra las desigualdades, para atender a los que peor lo están pasando y para construir una sociedad mucho más justa y más moderna. Estoy convencida de que lo vamos a conseguir y hoy estamos dando ese primer paso. Muchísimas gracias por esto.